Thank you.
He aquí la madre de los desamparados y de todos los refugiados. Here is the mother of the helpless and all the refugees. Vean debajo de mi manto a los que más sufren y padecen el caos de estos tiempos. See under my mantle those who suffer and endure the most the chaos of this time. Soy la madre de los inmigrantes y de los exiliados. I am the mother of the immigrant and the exiled. A través de mi corazón estoy con cada uno de ellos en este momento. Through my heart, I am with each one of them at this moment. He aquí la madre de las culturas y de los pueblos originarios. Here is the mother of the cultures and original peoples. He venido a estar con cada uno de sus orígenes. I have come to be with each one of your origins. De sus razas y de sus culturas. Of your races and cultures. Para que recuperen a través del espíritu. So that you may recover through spirit. El proyecto divino. The divine project. Que el Padre pensó en el principio. That the Father thought of in the beginning. Y que fue dolorosamente transgredido a través de los tiempos. And that was painful transgressed throughout times. He aquí la madre que clama por los que se exilian. Here is the mother who cries out for those who exile. Y por los que se refugian en lugares lejanos. And for those who take refuge in faraway places. Perdiendo sus hogares, familias. Losing their homes, families. Y toda su vida. And their whole lives. Buscando un lugar seguro, un lugar de paz. Looking for a safe place, a place of peace. En donde después de haber perdido todo. Where after having lost everything. Tengan la esperanza de comenzar de nuevo. They may have the hope of beginning again. Por eso estoy aquí, por los que padecen. This is why I'm here for those who suffer. Por los que necesitan encontrar su verdadero destino. For those who need to find their true destiny. Por los que necesitan rehabilitar sus vidas. For those who need to rehabilitate their lives. Y encontrar el sentido de estar en este mundo a pesar del sufrimiento. And find the meaning of being in this world despite suffering. He aquí la madre de los campos de refugiados. Here is the mother of the camps of refugees. De los que son marginados y olvidados. Of those who are marginalized and forgotten. La madre que conoce en profundidad. The mother who knows in depth. El corazón de cada exiliado y de cada familia. The heart of each exiled and of each family. De los que esperan. Of those who expect. De los que más tienen. For those who wait, those who have the most. Que puedan hacer algo por ellos. That they may do something for them. Con planes de solidaridad. With plans of solidarity. De caridad. Of charity. Y de auxilio. And help. Para aliviar el sufrimiento. To relieve the suffering. Un refugiado debe ser comprendido con amor. A refugee must be understood with love. Para poder comprender su vida. To be able to understand their lives. Y también su pasado. And also their pasts. Porque lo que más. Because that which the most. Espera a Dios en este tiempo. That which God expects the most in this time. Es que los que sirven a los que más necesitan. Is that those who serve those who need the most.
tengan una sensibilidad profunda. May have a deep sensibility. Y una compasión muy amplia. And a very wide compassion. Para comprender en el interior. To comprehend within. El sufrimiento de los refugiados. The suffering of the refugees. Como parte de una única familia universal. As a part of one universal family. Yo también vengo como una madre que escapó. I also come as a mother who escaped. De la persecución. From persecution. En los tiempos de mi hijo. In the times of my son. Una madre que fue refugiada. A mother who was a refugee. En Egipto. Who took refuge in Egypt. Y que en el camino, and that on the path, de ese gran y árido exilio, of this great and arid, dry exile, conoció, came to know, en lo profundo del corazón, in the depth of her heart, lo que es sentirse descartado, what it is to feel despised, repudiado, repudiated, humillado, humiliated, y sobre todo. And specially omitido, omitted por sus hermanos, by their brothers and sisters, por su propio pueblo, by their own people. Por eso, hijos míos, for this reason, my children, sé lo que significa ser un refugiado. I know what it means to be a refugee. Sé lo que significa estar en una tierra que nunca le perteneció. I know what it means to be in a land that has never belonged to you. Y sé lo que significa. And I know what it means. Perder los valores. To lose values. De la dignidad humana. The values of human dignity. Y del amor. And of love. Por eso hoy los invito. Therefore, today I invite you, a todos los servidores, I invite all the servers, y a los que se postulan, and those who postulate themselves, a ser misioneros del amor, to be missionaries of love, de la misericordia y de la caridad, of mercy and charity, a que primero sientan en su corazón, to first of all feel within their hearts, la importancia de aliviar el sufrimiento, the importance of relieving suffering, antes de resolver los problemas, before resolving problems, de comprender en lo profundo, of comprehending in depth, las heridas del exiliado y del repudiado, the wounds of the exiled and the repudiated ones, de aquel que lo ha perdido todo, of the one who has lost everything, y hoy no tiene nada, and has nothing today. Pero también, but also, soy la señora de los océanos, I am the lady of the oceans, del gran vientre universal, of the great universal womb, que guarda en su interior a todas las esencias de esta creación, that holds within all the essences of this creation, especialmente a las almas que se arriesgan, especially the souls who take the risk, a cruzar los océanos, of crossing the oceans, por una oportunidad, for an opportunity, y no llegan a la meta que se han propuesto, and do not reach the goal they have proposed to themselves. Por eso soy la madre de los desamparados. This is why I am the mother of the hopeless. De los que no son aceptados. Of those who are not accepted. Soy la madre. I am the mother. De los que están solos. Of those who are alone. De todo punto de vista. From every point of view. De los que no tienen la oportunidad de recuperar su dignidad humana. Of those who do not have the opportunity of recovering their human dignity. Por eso llamo a los que sirven a los refugiados. This is why I call those who serve the refugees. A lo largo y ancho de este mundo. Throughout this world. Que se sensibilicen.
for them to become sensitized. Que vayan más allá de las formas, that they may go beyond the forms, de los métodos o hasta mismo de los proyectos, of the methods and even of the projects. Que sientan al necesitado como un hermano, that they may feel the one who needs as a brother or a sister, y no como un problema que nadie quiere asumir, and not as a problem that no one wants to assume. Hasta que la humanidad no resuelva esta situación, while humanity does not resolve the situation, de considerar a los que sufren con amor, of considering those who suffer with love, y no solo con ciencia, and not only with science, las guerras en este mundo no se detendrán, the wars in this world will not stop, y el triunfo de mi inmaculado corazón estará limitado, and the triumph of my immaculate heart will be limited, por los que aún no quieren cambiar, by those who still do not want to change. Pero agradezco la valentía de los que se esfuerzan y de los que se entregan. But I give thanks for the bravery of those who strive and surrender themselves. A ser pequeños granos de arena. To be small grains of sand. En este vasto mundo de problemas. In this vast world of problems. Pequeñas semillas de luz. Little seeds of light. Que se siembran en lugares imperceptibles. They are sown in imperceptible places. Y hasta mismo irreconocibles. And even irrecognizable places. Pequeñas esferas de luz y de amor. Little spheres of light and love. Que se encienden en la gran oscuridad de estos tiempos. Who are ignited in the great darkness of these times, por medio del servicio a los refugiados y a los necesitados, by means of the service of the for the refugees and those who need, para que la divina piedad del corazón de mi hijo, so that the divine pity of the heart of my son, descienda a la tierra, may descend to earth. En reverencia, hijos míos, in reverence, my children, yo los invito a meditar en mis palabras. I invite you to meditate upon my words. Es así que yo los amo al apostolado. This is how I call you to apostleship. No solo del corazón, not only of the heart, sino también al apostolado del servicio definitivo, but also to the apostleship of definitive service, de la entrega consciente e inmediata, of conscious and immediate surrender, a la gran necesidad de esta humanidad, to the great need of this humanity. No olviden lo que les he dicho hasta hace poco tiempo. Do not forget what I have said you some little time ago. Hasta que los refugiados no sean considerados como hermanos, while the refugees are not considered as brothers and sisters, y no solo como personas o problemas, and not only as people or problems, las guerras en el mundo no se detendrán, the wars in the world will not stop, y el triunfo de mi inmaculado corazón estará limitado, and the triumph of my immaculate heart will be limited, por los que no quieren cambiar, by those who do not want to change. Hoy lo que les presento, today that which I present to you, es una de las tantas y urgentes necesidades, is one of the so many and urgent needs, que deben penetrar con la conciencia y con los sentidos internos, which you must permeate with the consciousness and your inner senses, y no solo con la mente o con lo que creen conocer, and not only with the mind or with that which you believe you know. Allí encontrarán el camino de la sensibilidad, pero también de la compasión. There you will find the path of sensibility, but also of compassion. Encontrarán el camino. You will find the path. Que los llevará a la respuesta. That will lead you to the answer. De la sabiduría divina. Of the divine wisdom. Y de la respuesta inmediata. And the immediate
answer a todas las necesidades que hoy están presentes en el mundo. To all the needs that are present in the world today. Hoy también les pido dentro de este contexto, hijos míos. Today I also ask you within this context, my children. Que oren. That you may pray. Por los océanos. For the oceans. No solo por lo que vive dentro de él. Not only for that which lives within them. Sino también por todo el círculo de fuego del Pacífico. But also for the whole circle of fire of the Pacific. El mundo con sus acciones. The world with its actions. Rebeldías y conflictos. Rebellions and conflicts. Atrae hacia sí los infiernos. Draws the hells to itself. Más desconocidos. The most unknown hells. Que habitan en lo más profundo de la tierra. That dwell in the depths of the earth. No permitan, hijos míos, que eso suceda. Do not allow my children this to happen. Que los pequeños sacrificios y entregas. That the small sacrifices and surrenders. Reparen estas situaciones del mundo. May repair the situations of the world. Para que descienda el ángel de la gracia y no el ángel de la justicia. So that the angel of grace may descend rather than the angel of justice. Para que todas las esencias. So that all the essences, especialmente las más perdidas, especially those who are, that are most lost, sean consideradas por el universo celestial, may be considered by the celestial universe, para el gran plan de rescate, for the great plan of rescue, que todos son llamados a vivir junto conmigo, that all are called to live together with me. Quiero agradecer. I want to give thanks a todos los que se adhirieron al llamado en el día de ayer. To all those who adhered to the call yesterday. A todos los que en prontitud respondieron a mi convocatoria maternal. To all those who promptly responded to my maternal summoning. Espero y deseo que eso siga sucediendo. I expect and wish this to continue happening. Porque aún mi materno corazón. Because still my maternal heart. Y toda mi conciencia divina. And my entire divine consciousness. Deben seguir interviniendo en esta humanidad y en este planeta. Must continue intervening in this humanity and on this planet. No solo necesito que sean la propia oración del corazón. I do not only need you to be the prayer of the heart itself, sino también necesito que sean puentes que construyan en unidad y en hermandad. But I also need you to be bridges that you build in brotherhood and para unity, que la jerarquía espiritual, so that the spiritual hierarchy, pueda auxiliar a este mundo, may assist this world. Mis manos llenas de gracia. My hands filled with graces. De misericordia y de amor. Of mercy and love, with mercy and love. No solo desea derramarse sobre ustedes. Do not only wish to pour out upon you. Estos atributos. These attributes. Sino también desean derramarse sobre el mundo. But they also need to pour out upon the world. Sobre los lugares que más lo necesitan en este momento. Upon the places that need it the most at this moment. Sobre los campos de refugiados. Upon the camps of refugees. En donde el caos ha tomado cuenta de esos lugares. Where chaos has taken over these places. A través de la obra de la misericordia de las misiones humanitarias. Through the work of mercy of the humanitarian missions. Muchos de ustedes, hijos amados. Many of you, beloved children. Aprendieron sobre la fraternidad. Have learned about fraternity. De una fraternidad sentida y no artificial. Of a fraternity that is felt rather than being artificial. Y una fraternidad que se aproxima. Of a fraternity that approaches. Y que hasta ofrece ternura y compasión. And that even offers tenderness and compassion.
a fin de aliviar el sufrimiento. In order to relieve suffering, quiero que todos los que sirven de forma humanitaria, I want all those who serve in a humanitarian way, y de los que algún día se postularán a servir, and those who someday will postulate themselves to serve, en las necesidades de este mundo, in the needs of this world, que no olviden ser tiernos en la fraternidad, that they may not forget to be tender in fraternity, para que puedan ser compasivos con los demás, so that they may be compassionate with others. Yo le vengo a pedir al mundo, I come to ask the world, que contemple la situación humanitaria, to contemplate the humanitarian situation, para que se puedan evitar grandes catástrofes en la humanidad, so that great catastrophe may be prevented in humanity, como las que han sucedido en este último año, such as the ones that have happened this last year. En agosto, in August, vendré a pedirle al mundo, I will come to ask the world, por última vez, for the last time, la reconsagración a mi Inmaculado Corazón, for the reconsecration to my Immaculate Heart, para que la mayoría, so that the majority, de todas las almas, of all souls, especialmente las más perdidas, especially those that are most lost, hoy condenadas al infierno, today condemned to hell, tengan la gracia, may have the grace, del rescate y de la liberación, of rescue and liberation. Pero también en agosto, but also in August, vendré a pedir, I will come to ask ayunos y sacrificios, for fastings and sacrifices, para evitar, to prevent, y revertir la situación de esta pandemia, and reverse the situation of this pandemic, que aún sigue llevando a las almas, that still continue to carry souls, a la condenación eterna, to eternal damnation. Vendré a restablecer en el mes de agosto lo que una vez pedí en Fátima. I will come to reestablish in the month of August that which once I asked in Fátima. No solo que Rusia se consagre a mi Corazón Inmaculado de forma definitiva. Not only that Russia may be consecrated to my Immaculate Heart in a definitive way, sino que todas las naciones, but also that all nations, a través de las almas devotas y orantes, through devoted souls and prayerful souls, con sus fervorosas oraciones, with their fervent prayers, reconsagren, may reconsecrate, al mundo a mi Inmaculado Corazón, the world to my Immaculate Heart. Porque en el mes de agosto, because in the month of August, por última vez, for the last time, tendré la puerta de mi corazón abierta, I will have the door of my heart open, para que todas las conciencias y esencias, so that all consciousnesses and essences, encuentren el refugio, may find the refuge, y el camino, and the path, que los llevará a Dios, that will lead them to God. Sé que no pueden estar reunidos junto conmigo como en otros tiempos. I know that you cannot be gathered together with me like in other times. La memoria de esos momentos, the memory of these moments, y de los encuentros con todos los peregrinos, and of the meetings with all the pilgrims, era el gran impulso que me movía para volver aquí.
was the great impulse that moved me to come back here. Como madre, and as a mother, sé que muchos lo están necesitando. I know that many are in need of it. Pero mientras eso no pueda ser posible, hijos míos, but while this is not possible, my children, reúnanse en mi corazón inmaculado. Gather within my immaculate heart. Allí está el templo. There lies the temple que los lleva al encuentro con Dios. That leads you to the encounter with God. Con su amor eterno. With his eternal love. Hoy les pido. Today I ask you. Que se reúnan en mi corazón como almas. For you to gather within my heart as souls. Pero también como soldados orantes. But also as prayerful soldiers. Porque será en sus espíritus. Because it will be within your spirits. En donde estará la gracia de Dios. Where the grace of God will be. Que los fortalecerá en este tiempo. That will strengthen you in this time. Para vivir sus pruebas y sus desiertos. For you to go through your tests and deserts. Por ese motivo. It is for this reason. Pero también por otros motivos. But also for other reasons. Que hasta los días de hoy vengo aquí. That up to these days I come here. A esta sagrada casa. To this sacred house. Del árbol sagrado de Figueira. Of the sacred tree of Figueira. Para que recuerden. For you to remember todos los días, every day, en donde retirar los frutos de la conversión, from where to take the fruits of conversion, en este árbol de abundancia espiritual, in this tree of spiritual abundance, y de conocimiento infinito, and infinite knowledge. Hijos, children, mis brazos están abiertos para ustedes. My arms are open for you. Mi corazón está expuesto para ustedes. My heart is exposed for you. Cuando lo necesiten, when you need it, vengan a mis brazos. Come to my arms. Pero sean como niños. But be like children. Que pierden el miedo. Who lose fear. Y el temor. And stop being afraid. Al sufrimiento. Of suffering. En mi corazón. Within my heart. Siempre encontrarán la paz. You will always find peace. Siempre encontrarán a Dios. You will always find God. Nunca olviden de esto. Never forget this. Hoy. Today. Vengo a celebrar. I come to celebrate. Junto a mis sacerdotes. Together with my priests. De esta congregación. Of this congregation. Y de todas las congregaciones del mundo. And of all congregations of the world. Para que mis intenciones. So that my intentions. Las que hoy les he expuesto y colocado. Those that I have exposed to you today. Sean escuchadas por el Padre Eterno. May be heard by the Eternal Father. Porque si la humanidad, because if humanity, pierde la sensibilidad del corazón,
loses the sensibility of the heart. Perderá la paz. They will lose peace. Perderá su inocencia. They will lose their innocence. Y eso, hijos, no puede suceder. And this cannot happen, children. Por ese motivo también estoy aquí. For this reason, also for this reason I am here. Para que sean más sensibles de corazón. For you to be more sensitive of heart. Y menos indiferentes. And less indifferent. Delante de los ángeles de la transubstanciación. Before the angels of transubstantiation. De la Iglesia Celestial de Cristo. The Celestial Church of Christ. Celebremos en simplicidad. Let us celebrate in simplicity. Como en aquellos tiempos. Like in those times. Cuando mi hijo reapareció. When my son reappeared. Después de su pasión. After his passion. Para anunciar que había resucitado. To announce that he had resurrected. En victoria. In victory. Y en amor. And in love. En el corazón humano. Within the human heart. Celebremos. Let us celebrate. Hoy he llamado a las madres guardianas del cenáculo interior. Today I have called the guardian mothers of the inner cenacle. De los sacerdotes de esta orden. Of the priests of this order. Para que compartan conmigo. For them to share with me. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the name of our Lord Jesus Christ. Este momento de ceremonia y de súplica.
this moment of ceremony and supplication a nuestro Padre Creador, to our Creator Father, a fin de que, so that a través del espíritu de la sensibilidad, through the spirit of sensibility, el principio de la maternidad, the principle of maternity, impulse y despierte en los corazones, may impel and awaken within hearts la necesidad ardiente de servir, the ardent need of serving, y de aliviar el sufrimiento humano, and relieving human suffering. Señor Jesús, Lord Jesus, ofrecemos este vino, we offer this wine, con todo nuestro corazón, wholeheartedly, para que como las bodas de Cana, so that like in the weddings at Cana, lo transubstancias, you may transubstantiate it, y conviertas, and you may convert it, nuestra condición humana, you may convert our human condition. Amén. Amen. Señor Jesús, Lord Jesus, ofrecemos esta agua, we offer this water, para que también la transubstancies con tu espíritu, so that you may also transubstantiate it with your spirit, y así como en el bautismo del río Jordán, and just like in the baptism of the Jordan River, renovemos nuestro sacramento del bautismo, we may renew our sacrament of baptism, y por medio de tu espíritu, and by means of your spirit, de amor consolador, of consoling love, todos nosotros, all of us, renovemos nuestros votos, may renew our vows, de servicio y de adhesión al plan de amor, of service and adherence to the plan of love. Amén. Amen. En aquella noche, that night, cuando Jesús estaba reunido con sus apóstoles, when Jesus was gathered with his apostles, él se entregó, he surrendered himself, y se ofreció al mundo, and offered himself to the world, en este gran sacramento, in this great sacrament, de amor y de redención, of love and redemption. Por eso, therefore, momentos antes de ser entregado, moments before being delivered, Jesús tomó el pan. Jesus took the bread. Lo elevó. He raised it. Y lo ofreció al Padre. And he offered it to the Father. Para que fuera convertido en su cuerpo. For it to be converted into his body. Enseguida, then, lo partió. He broke it. Y ofreciéndolo a los apóstoles, and offering it to the apostles, él dijo, he said, tomen y coman. Take it and eat it. Porque este es mi cuerpo. For this is my body. Que será entregado por ustedes. That will be delivered for you. Para el perdón de los pecados. For the forgiveness of sins. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén. We praise you, Lord, and we bless you. Amen. Antes de finalizar con la cena,
before ending the supper, Jesús tomó el cáliz entre sus manos. Jesus took the chalice in his hands, y ofreciéndole a Dios para que fuera convertido en su sangre, and offering it to God for it to be converted into his blood. Enseguida, then, lo pasó a sus discípulos, he gave it to his disciples, diciéndoles, saying, tomen y beban, take it and drink, porque este es el cáliz de mi sangre, for this is the chalice of my blood, la sangre de la nueva y eterna alianza, the blood of the new and eternal covenant, que será derramada por su Señor, that will be poured out by your Lord, para la remisión de todas las faltas, for the remission of all faults. Hagan esto en memoria mía. Do it in remembrance of me. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén. We praise you, Lord, and we bless you. Amen. Madre de los sacerdotes y de todos los cristianos. Mother of the priests and of all Christians. De los que tienen fe. Of those who have faith. Y confianza en tu amor inmaculado. And trust in your immaculate love. Como parte de esta humanidad. As a part of this humanity. Ofrecemos a tu hijo este sacramento. We offer the sacrament to your son. Por la conversión de los pecadores. For the conversion of sinners. Y de todas las situaciones, and of all situations, que urgentemente necesitan de asistencia espiritual, that urgently need spiritual assistance, como tu hijo nos enseñó, as your son taught us, ofrecemos la oración del Padre Nuestro, we offer the prayer of the Our Father, para que este sacrificio del altar, so that the sacrifice of the altar, sea consumado, may be consummated, y esté conforme a la voluntad de Dios. And may be according to the will of God. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Que la paz de Cristo, may the peace of Christ, esté en cada uno de los presentes. May be in each one of those present. En cada corazón. And in each heart. Que está unido a este momento. That is united to this moment. Con la misma fe que tuvo el centurión romano. And with the same faith that the Roman centurion had. Repetimos esa profunda pero simple oración. We repeat this profound but simple prayer. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and I shall be healed. Amen. En reverencia y amor. In reverence and love. Ante el glorioso corazón de María. Before the glorious heart of Mary. Y el sagrado corazón de Jesús. And the sacred heart of Jesus. Anunciamos esta comunión espiritual. We announce the spiritual communion. De cada corazón. Of each heart. De este mundo. Of this world. Con el sagrado corazón de Jesús. With the sacred heart of Jesus.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. Most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, I adore Thee profoundly. I offer Thee the most precious body, blood, soul, and divinity of Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages, sacrileges, and indifferences by which He Himself is offended, and by the infinite merits of the Sacred Heart of Jesus and of the Immaculate Heart of Mary, I beg you the conversion of poor sinners. Amen. Les agradezco por haber respondido a mi llamado. I thank you for having responded to my call. Y les confieso. And I confess to you. Que a través de este reciente ejercicio de comunión espiritual. That through this recent exercise of spiritual communion. Mi corazón espinado. My thorned heart. Está más aliviado. Is more relieved. Porque lo único que deseo, because the only thing I wish, es que amen como yo los amo, is that you may love like I love you, es que sientan como yo los siento, is that you may feel as I feel you, a cada uno de ustedes, each one of you, para que las aspiraciones e intenciones, so that the aspirations and intentions, de su Madre Celeste se puedan cumplir, of your Heavenly Mother may be fulfilled conforme la voluntad de Dios, according to the will of God. Los invito a recogerse en una canción muy simple. I invite you to withdraw in a very simple song, pero muy significativa, but a very significant song, la cual, which los invito a sentir con el corazón. I invite you to feel with your hearts, llamada Tierra de María, called Land of Mary. Yo los bendigo. I bless you. Bajo la luz del Sagrado Corazón del Señor. Under the light of the Sacred Heart of the Lord. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Vayan en paz. Go in peace. Tierra de María.
tierra del propósito divino, tierra de los redimidos, hasta esta tierra, tierra de María, tierra del propósito divino, tierra de los redimidos.